Puta. Hola a todos, yo soy Raten y esta vez no veo con un dibujo, sino con una especie de blog. No estoy segura de cómo definirlo, pero bueno, les estaré mostrando el cómo es que llevo cada día en la escuela, porque sí, la verdad es que es mucho más fácil grabar esto que grabar mis procesos de dibujo, porque en digital tengo que estar grabando pantalla y no tengo tiempo ya de dibujar, tampoco en tradicional. Estoy grabando otro dibujo, pero posiblemente lo subiré la próxima semana. Así que por lo mientras les estaré narrando un poco de mi día. El profesor nos estaba enseñando el cómo reflejar la luz para que se viera mejor la foto, porque estábamos en clase de fotografía. Mami, es que lo tienes en modo claro. Vieron un momento donde apagó las luces y comencé a tomar fotos. Nos deslumbró a todo el grupo, pero bueno, cosas de la vida. También mis hijos adoptivos se la pasaban jugando. Más que nada, Pou. Joder, claro que sí. Comencé a probar varios tipos de luces para ver cuál se veía mejor. Al final se veía mejor con cierta configuración, pero el profesor pidió la cámara de otra forma. Mira, así que bueno, brilla mucho la cámara. Cosas de la vida, teníamos que hacer algunas actividades. Así se ve mejor. Insisto, había mejores configuraciones, pero el profesor lo quería así, así que no podía hacer nada. Solo acaté las indicaciones. No quiero salir en notas bajas, además nos está enseñando por algo. Estábamos generando una pantalla con papeles blancos y contra luz de solar, así que bueno. A continuación les vengo a dejar una entrevista que hicieron mis amigos. Hola, soy Jacqueline y soy un niño golpeado. Soy Rafito y soy el niño golpeado. Vamos a hacer entrevistas, güey. Sí, graba. A ver, güey, a ver. Estamos aquí en el setting. Dígame, ¿cómo es que terminaste en vida delincuente? Es que aquí me da mis papeles para ser taxista. ¡Deme noticias! A ver, es el reportaje estético. A ver, ¿cuántos años de probado llevo? En este parcial, 5. Todo el semestre. ¿Cuántos ligues has tenido ahora? En este año, 2. ¿Tienes 6? ¿Tienes 5? Bueno, en esta parcial, ¿no? Sí, me cinco en cada parcial. Ese güey. Hay que jugar a esa madre que tiene aquí la cabeza y va, pues. A ver, voy a adivinar. ¿Quién eres? Soy azul. Tú eres morena. Grabado quedó como se bulean. ¡Qué racista! Es demasiado racista para ir en un set. Tú no tienes derecho. Ahorita hace ratito Paola. Color pobreza. Cosas de la vida. Y como la verdad es que no teníamos nada que hacer, se pusieron a jugar gato. Y yo estaba alumbrando, porque sí. Después, para una fotografía, unos amigos querían organizarse como Queen. Así que ahí me veías grabando a los mamaritos. Cierto, ese es mi niño. ¿Qué precioso está? También era parte de los que estaban alumbrando y me hicieron subir a un banco para hacerlo. Si no bien, no tiene nalgas. Tiene espalda baja. Miren, un árbol. Después hubo problemas técnicos ya que se cayó la pantalla blanca que estábamos usando para tomar las fotos. Y bueno, ya nos veías esperando nuestro turno para tomar nuestras fotos. Muchas veces me usaron de modelo, no sé, no me gusta, no me agrada, pero bueno, cosas de la vida. El profesor pidió una foto relacionada al amor y bueno, ya nos veías a mí y a mi novio de modelos.
clases me pusieron a dibujar, a diseñar personajes con figuras geométricas. Y bueno, fue bastante problema, ya no quiero volver a dibujar nada. Hice una rana. Algunas cosas que hacemos entre clases, porque no siempre estoy estudiando, seguido me la paso jugando, por ejemplo con mis amigos. Ay, no manches, me hizo como bestia. La vas a lastimar con tus anillos. Fue su cabello. Su ojito, güey. Vanessa. Vande. Un amigo me empezó a peinar porque, bueno, es que da curiosidad agarrar mi cabello. Y así estuve todo el día, pero bueno. No me gusta estar hasta el frente de la clase, pero bueno, por otras razones nos quedamos hasta atrás porque llegamos 2 minutos tarde y nos quitaron la mesa. Pero en fin, cosas de la vida. Habíamos terminado ya los avances de un proyecto que estamos haciendo. El proyecto lo quieren que lo entregue el jueves, o sea, tenemos muy poco tiempo y encima debemos entregar otro proyecto el miércoles. Qué feo es estudiar diseño, pero bueno, a la vez también me encanta. También a esta hora ya nos estábamos despidiendo, pues ya habíamos terminado muchas cosas, habíamos hecho avances del proyecto, así que ya verás. Adiós. Cuídate, Vani. Se te quiere, bye. En la noche también se pusieron a jugar, pero bueno, cosas de la vida. Después aventamos a un amigo a las plantas. ¡Ayúdame! ¡Ya ayudaron, güey! ¡No me atoré, güey! ¡Ven, no, güey! Si fuera poco, después se terminó aventando al piso y nos tiró a todo. Para mí casi me tira. Y cuando ya nos íbamos para la casa, se empezaron a jugar y empezaron a aventarse. Y después me dejaron sola. Pero bueno, cosas de la vida, cosas de mis amigos, cosas que nosotros hacemos siempre. No mames, cuánto, güey. Ahora, también me da risa porque se escuchan mis moquitos. Llevo un mes enferma y no me he podido recuperar, pero bueno. Mi novio y mi hija se tiraron al piso. Se parecen locos. Después empezaron a jugar, a aventarse, cosas de la vida. Peleas en vivo y en directo. Y además se pasan la calle como si fueran inmortales. No sé qué les pasa. Ahí me veías corriendo también y después me abandonaron. Pero en fin, casi me muero. Bueno, hasta aquí estaré dejando este video. La verdad es que me hubiera gustado grabar más, pero... pero bueno, me la paso más estudiando que grabando, así que lo siento. Quizá después suba algo más. Pero por lo mientras, la próxima semana tendrán un dibujo en tradicional, lo prometo. Ya algunos avances ya los vieron mis amigos, pero no sé. No les he mostrado el proceso, así que cosas de la vida.